La clase del día de hoy es una clase de ayudantía, pero igual se van a dar cuenta que uno de los ejercicios que vamos a desarrollar les va a servir para recordar y fortalecer todo lo que entraría en el certamen de mañana, tal como le indiqué hace unos minutos, después que termine la parte de cuerda, resorte y polea. Les explico el proceso del certamen para mañana, ¿no? Entonces, para así esté la mayor cantidad de sus compañeros en la clase para explicar sobre lo que va a pasar el día de mañana con el certamen, ¿ya? Y también hablamos sobre esta ayudantía que me pidieron, ¿no? Pero cuando terminemos la clase, ¿no? Para no entorpecer el proceso de la clase, ¿no? Entonces, el concepto de equilibrio de la partícula que vimos en la clase anterior, en donde tenemos que tener claro que nuestra misión, es que la partícula no tenga la posibilidad de trasladarse ni en el eje X ni en el eje Y, y por lo mismo, para que no se pueda desarrollar ese tema de esa traslación, es que nosotros equilibramos la partícula y la equilibramos desarrollando una sumatoria de fuerzas, una sumatoria de fuerza igual a cero, debido a que la fuerza va a ser igual a una masa por una aceleración, por una aceleración. Y como le indiqué anteriormente en la última clase, nosotros trabajamos con sistemas con aceleración igual a cero, ¿no? Con aceleración igual a cero, debido a que trabajamos con ejercicio estático o con velocidad constante, ¿ya? Si tengo un ejercicio con velocidad constante, la aceleración va a ser cero, y si la velocidad es cero, ¿ya? La aceleración también es cero, ¿no? Entonces, frente a eso, yo podría decir que la suma, ¿ya? De toda la fuerza va a ser igual a cero, ¿no? Por eso yo hago este equilibrio, ¿no? Esto es la parte de física. Entonces vamos a implementar a nuestros ejercicios, ¿no? De sistema de equilibrio, ¿no? Algunas aplicaciones, como son las típicas cuerdas, ¿no? Y aquí, ojo, ¿qué nos piden? En lo que nosotros vamos a resolver para hacer los DCL, ¿eh? Los DCL es una temática que mañana se va a evaluar de sobremanera, ¿no? Entonces, va a depender mucho qué nos pregunten en un ejercicio, ¿eh? Entonces, por ejemplo, dice, ¿se puede ejercer una fuerza de contacto sobre un cuerpo uniendo una cuerda? ¿Eh? Ese va a ser esta cuerda que estamos analizando acá. Entonces, ahora va a depender qué nos van a preguntar en el ejercicio. Si el ejercicio nos indica, determine la tensión, ¿ya? Para generar el movimiento de este container que tiene materiales de construcción, ¿ya? Si nos preguntaran eso, nosotros de inmediato sabemos que nuestro DCL, ¿ya? Es el DCL del container, ¿ya? Es el DCL que tenemos que generar. Y bajo ese mismo prisma, nosotros desarrollamos entonces acá nuestra tensión T, que sería la tensión que genera el cable. Y siempre que vamos a trabajar con cables, nosotros tenemos que tener claro que los cables los vamos a utilizar para generar una fuerza de jalar algo, ¿ah? De jalar algo hacia nosotros, ¿ah? O hacia el equipo. Pero en sí, no voy a utilizar un cable para empujar algo, ¿ah? Porque no me serviría si quiero empujar el container con la grúa y usando este cable, ¿ya? Con esta misma posición, el cable empezaría a tener obviamente esta curvatura y no serviría de nada. Para todo es lógico eso. Entonces un cable siempre va a estar sometido a tensión, no a compresión, ¿ya? Y cuando hablamos de que un elemento está sometido a tensión, nuestro vector sale de nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, a partir de eso, acá nosotros, ¿ya?
que en física probablemente ustedes vieron que en alguna asignatura de física en el colegio les decían que aquí había que romper una fuerza de roce. Este elemento tenía un peso W, obviamente al tener ese peso W se generaba una normal, una normal. Entonces la idea para sacar de la inercia este equipo es superar la fuerza de roce. Y la fuerza de roce, para que esto entre en movimiento, tengo que trabajar entonces con esta normal y por un coeficiente de roce estático que tiene que ver entre el material de contacto, entre los dos materiales de contacto. Tenemos que ver de qué tipo de metal es el container, qué tipo de suelo es, y ahí yo podría tener una serie, hay tablas para muchos tipos de materiales que nos van a dar acá el coeficiente de roce. Ese coeficiente de roce, puedo sacar la fuerza de roce, y con eso saber cuál es la tensión para mover, debido a que la tensión tiene dos componentes, una paralela, o específicamente una en X y una en Y. La que está en Y va a tratar de levantar el container, y la que está en X va a tratar de mover el container en el sentido horizontal. Entonces, esta tiene que superar esa fuerza de roce. Eso lo vieron en física. Eso ustedes deberían manejarlo, o recordarlo en alguna manera. Nosotros acá hemos dicho que todavía no estamos asociando esta fuerza de roce, porque nuestros equipos están en el momento inminente del movimiento. Todavía no lo muevo, estoy a punto de mover. Por ende, estoy buscando una tensión capaz de mover algo. Por ende, estoy buscando una fuerza capaz de mover algo. Y por lo mismo, lo que nos interesa acá en primera etapa, es qué pasa con este container. ¿Qué pasa con este container para moverlo? Pero es porque en el ejercicio nos preguntaban sobre el container. Pero puede haber otro ejercicio que nos pregunten, determine el esfuerzo al que está sometido alguno de estos eslabones en esta grúa. Tengo que decir cuál es el esfuerzo que están sometidos estos eslabones de la grúa. Y ahora, como estos eslabones no son cuerdas, son elementos metálicos, de acero probablemente, estos elementos sí podrían estar sometidos a compresión o a tensión. Y ahí ya tengo que hacer un trabajo más minucioso e ir directamente a cada elemento haciendo análisis nodal, que lo vamos a ver más adelante, pero se puede resolver. Pero lo que nos interesa en primera etapa, antes de decir cuál es la tensión o compresión, específicamente el esfuerzo al que está sometido cada uno de estos elementos, tengo que tomar esa tensión y decir, mire, la tensión ahora va hacia abajo. Delante iba diagonal hacia arriba, ahora va diagonal hacia abajo. Debido a que el que estoy analizando es el diagrama de cuerpo libre de la grúa, no del container. Ahora mi consulta en el enunciado me habla de la grúa, de los esfuerzos que están sometidos los elementos de la grúa. La tensión en sí no va a variar como magnitud, solamente va a variar su sentido. Es más, si lo vamos a estar haciendo, estos ejercicios, en 2D, probablemente no le vamos a dar ni importancia a que no vamos a estar trabajando con el vector tensión, sino que vamos a trabajar con una magnitud solamente. Y vamos a decir que esa magnitud va para abajo. Y cuando generemos sumatoria de momentos, vamos a decir, este está generando un giro horario o antihorario. Pero lo importante es que tenga claro qué le están pidiendo, y con eso usted va a poder discernir si este vector de la tensión va hacia abajo o hacia arriba, dependiendo nuestro elemento a consultar en cada uno de los diferentes tipos de ejercicios. Esto lo hemos usado en más de alguna oportunidad en todos los ejercicios que hemos estudiado. Otro elemento son las poleas.
Acá, tal como hemos dicho, estamos despreciando el roce, o decimos que el roce es muy poco, y por lo mismo puedo decir que la fuerza que tenemos que generar acá es la misma que genera la tensión en la cuerda por el bloque de peso W. Si este peso W son 200 newton, bueno, la tensión acá son 200 newton. Bueno, la tensión aquí son 200 newton, por ende, este individuo tiene que generar una tensión de 200 newton. Eso realmente no es tan así en los sistemas de polea, sobre todo en sistemas ya más complejos, en donde voy a usar, por ejemplo, una cuerda para dar vuelta a un elemento. Ahí, aquí, este era un árbol, por ejemplo. Fíjense que un árbol tiene que soportar un elemento que va a caer, que va a caer. Espérame, deja hacer pasar a un compañero. Se tiene que soportar, más que dejarlo ahí, lo voy a dejar hacia abajo mejor. Se tiene que soportar un elemento que va a caer. Este es un W de 3.000 newton. De 3.000 newton. Si tuviese que soportar esos 3.000 newton usted aquí, y lo toma directamente, sin haberle dado vuelta a este árbol con su soga, con su cuerda, ¿ya? Probablemente usted cae junto con este elemento hacia el abismo, ¿ya? Pero al darle esta vuelta al árbol con esa soga, ahora usted, que es capaz de generar 400 newton, ¿ya? Usted ya tiene la capacidad de resistir este peso. ¿Por qué? Porque acá la ecuación real, T1 igual a T2 por Euler elevado a alfa, que es el ángulo de contacto, ¿ya? Por ejemplo, el ángulo de contacto acá, ¿ya? Es más o menos unos 120 grados, ¿ya? En este ejercicio donde está este joven soportando esa soga, ¿ya? Le di una vuelta, ahí tengo 360, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. ¿Ya? 360, 360 por 4. ¿Ya? Ahí son 1400 grados. ¿Ya? Pero tengo que pasarlo a radianes. Entonces, en sí, serían 12 pi. ¿Ya? 12 pi. Este alfa está asociado, siempre lo tiene que trabajar en radianes. Y eso, además, lo multiplica por el coeficiente de roce que se genera entre el material de la soga y el árbol. Y por lo mismo, ahora usted, que es capaz de generar solamente 400 newton, es capaz de soportar estos 3.000 newton. Y así usted lleva esta información a algunos equipos que hay en su planta, en su empresa, se da cuenta que por lo mismo, muchas veces, elementos que tienen poco torque, es capaz de levantar algo más complejo mediante este proceso de sistemas de polea o este elemento que les acabo de mencionar. Las cuñas también tienen un trabajo asociado a la fuerza de roce, ¿ya? Pero eso pasa en la realidad, ¿ya? Nosotros, en primera instancia, vamos a decir que la tensión T1 va a ser igual a T2, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a despreciar el pequeño roce que se genera en este buje o en este rodamiento. Este rodamiento genera necesito tan poca fuerza para moverlo que lo voy a despreciar. Y entonces con lo mismo puedo decir que T1 es igual a T2. Entonces una polea es una rueda con un borde ranurado que se puede usar para cambiar la dirección de una cuerda o de un cable. Por ahora supondremos que la tensión es la misma en ambas poleas. Esto es cierto, por lo menos de manera aproximada, cuando la polea puede girar libremente la cuerda o el cable estacionario, o bien
que se hace girar la polea a una velocidad constante. Hemos dicho que una velocidad constante A igual a cero. Además, está un poco el roce que tenemos, un elemento rodante acá, en este rodamiento que puede estar acá entre la polea, ¿no?, y el soporte, que lo vamos a usar las poleas, y los sistemas de polea, más para ir cambiando la dirección de la fuerza, ¿no? Otro elemento que nos interesa analizar son los resortes, ¿ya? Los resortes se usan para ejercer fuerzas de contacto entre dispositivos mecánicos. Por ejemplo, en una suspensión de vehículo, ahí se puede apreciar el resorte que acompaña, ¿no?, al amortiguador, ¿no?, en diferentes tipos y formatos, ¿no? Ojo, para resorte en elementos de máquina, ¿no? Es un contenido que le damos un tiempo específico a los resortes, ¿ya? Porque vamos a tener diferentes tipos de resortes, resortes que tienen un buen comportamiento a la compresión o a la tensión, también a la torsión. Tengo resortes que utilizamos para generar esfuerzos de torsión, como los resortes, los sistemas de resortes de algunos toldos, que hacemos que baje y después se recoja de forma automática. Hay otros resortes que se comportan muy bien a la flexión, ¿ya? Pero ahí vamos a tener que ver cuál es el esfuerzo que le vamos a dar. Ahora, en esta asignatura no nos preocupamos más de un resorte que va a estar sometido a tensión o a compresión, ¿ya? Posteriormente, en la próxima asignatura, ¿ya?, ahí vamos a tener la otra parte de los resortes, ¿ya?, y ahí va a haber la diferencia entre el diámetro menor o el diámetro mayor. Cuando hablamos del diámetro menor, hablamos del diámetro del alambre con que se fabricó, ¿ya?, el resorte, y cuando hablamos del diámetro mayor, es el diámetro del resorte, ¿no? Eso es súper importante porque también eso lo entrega información de su resistencia, ¿no? Pero nosotros acá nos vamos a hacer cargo de una ecuación muy, muy fácil, ¿no?, que nos dice que la fuerza es igual, ¿ya?, a una constante de rigidez del resorte, que lo llamamos K, ¿ya?, una constante de elasticidad. Esta constante recibe el nombre de constante de rigidez, constante de elasticidad del resorte, ¿ya?, y está todo esto multiplicado por un diferencial, ¿ya?, de distancia, si está en X o puede estar también en Y. Pero nosotros, esto los físicos le llaman dx o dy, pero nosotros acá en mecánica lo vamos a llamar el desplazamiento. Y le asignamos una S. ¿Qué es el desplazamiento? Esto es el desplazamiento, muchachos. Esa distancia. Lo que se desplazó su resorte cuando en estado natural tenía un largo inicial, L sub 0, eso significa que usted tomó el resorte, lo soltó, lo midió, y dijo, mira, esto mide 40 centímetros. ¿Eh? Esos 40 centímetros eran lo inicio. Me quedó una M muy extraña. Es el largo inicial. ¿Eh? Eso es sin carga. Es el resorte en estado natural. Entonces recibe también, según los libros, muchachos, recibe muchos nombres. L sub 0, el largo natural, el largo inicial, ¿eh? Pero posteriormente nosotros le vamos a aplicar una fuerza, una tensión al resorte. O también puede ser una compresión. Este desplazamiento, ¿eh?, puede ser tanto positivo como negativo, pero nosotros vamos a trabajar justamente con el valor absoluto de aquello, ¿no? Entonces, este desplazamiento, yo después vuelvo a medir este L, o el largo final, ¿ya? Y me doy cuenta que el largo final son 50 centímetros, por ende el desplazamiento, ¿ya?, fue de 10 centímetros.
ese en sí son 10 centímetros. ¿Ya? Ahora tengo que conocer la constante de rigidez del resorte, que es muy sencillo calcularlo, ¿ya? Y si en la vida real es fácil obtener la constante de rigidez, le voy dejando algunos pesos a mi resorte y voy obteniendo esos resultados, ¿ya? En un trabajo muy sencillo de ponerle peso y voy midiendo el desplazamiento y genero ahí el valor K. Es conocido normalmente, ¿eh? El K es conocido. No se lo entrego en los ejercicios. Ahora, ahí está la ecuación que les comenté. La fuerza igual a la constante de rigidez, ¿ya? La constante de rigidez, la constante de elasticidad, la rigidez K, va a depender los libros, y como les digo, hay muchos nombres que les son entregados. Y finalmente el S, que es el desplazamiento. Tal como le comenté, este es el largo inicial, el L0. El L0. Ahí te entregan la constante del resorte. Dicen que la constante del resorte son 500 newton dividido por metro. Eso significa que mi resorte, dependiendo del tamaño que sea, si yo tengo la capacidad de comprimirlo con un desplazamiento de un metro, ¿ya? Yo voy a tener almacenada energía, ¿ya? Y voy a generar una fuerza de 500 newton. Por cada metro genero 500 newton. Recuerde que un resorte es un elemento que almacena energía, ¿ya? Ustedes cuando estuvieron en física, ¿ya? Lo trabajaban con energía el resorte, ¿ya? Y es para almacenar energía. Desde una ballesta, muchachos, hasta un resorte de un camión, ¿ya? O un automóvil, ¿ya? Por ejemplo, cuando en las ballestas los soldados estaban para atrás, este arco, un resorte finalmente, ¿ya? Ellos dejaban justo para poner la flecha y después apretar el gatillo y soltar esa energía. Bueno, cuando apretaban el gatillo, ¿ya? Soltaban toda esa energía que era llevada en una fuerza de empuje a la flecha. Si yo estiraba poco, la flecha iba a salir con una distancia bastante pequeña. Mientras más yo generaba un alargamiento y un desplazamiento de esta flecha, disculpe, de este arco, de esta ballesta, más lejos llegaba la flecha. Entonces acá a ustedes le dan la constante de rigidez del resorte, ¿eh? O la constante K. Posteriormente se le agrega una carga F. Esa carga va a generar un desplazamiento de su resorte. Por ende, si yo quisiera calcular esta fuerza, yo diría la fuerza es igual al desplazamiento, 0,2 metros, multiplicado por los 500 newton dividido por metro. La fuerza en sí, elimino metro, serían 100 newton. O sea, la carga que usted dejó acá es de 100 newton. Ahora, voy a comprimir el resorte, no lo voy a tensionar, lo voy a comprimir. Acá lo estoy comprimiendo. No lo estoy estirando como acá, aquí lo estiramos. Pero igual lo voy a desplazar 0,2 metros. Entonces la fuerza va a ser de 0,2 metros por 500 newton metro. Siguen siendo la misma constante del resorte, y por ende esto es 100 newton. Acá comprimo con una fuerza de 100 newton y acá tensiono con una fuerza de 100 newton. Ambos me generaron el mismo desplazamiento debido que era la misma constante del resorte. Si yo hubiese tenido
otra constante del resorte, el resultado acá de fuerza hubiese sido totalmente diferente, ¿no? En ambos puedo decir que estoy almacenando energía. Aquí comprimí esto y cuando apriete el gatillo va a soltar este resorte. Aquí puedo dejar un elemento resistiendo esa carga, ¿no? Y cuando apriete el gatillo va a bajar este sistema y va a soltar ese resorte y va a empujar una bolita, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Este ejercicio que se va a dar cuenta, ¿ya? Ojo que en el certamen no entran ejercicios de resorte, no entran ejercicios de resorte, pero sí un ejercicio, ¿ya? De equilibrio de la partícula, que es cómo tengo que resolver esto. Este ejercicio lo resuelvo con equilibrio de la partícula, pero para llegar a eso, tengo que conocer primero la fuerza, que es igual a la constante, por S. Porque ahí voy a tener información de esto, ¿no? Entonces, desarrollémoslo. Voy a copiar este ejercicio en el Excel que hemos estado trabajando, ¿no? Todos estos días. Hemos tenido clases. El último. El último lo debo tener por acá. El 7 de mayo. El 7 de mayo fue la última clase. Sí, el 7 de mayo fue la última clase. Entonces, ahora este Excel. Acá está. Y no estoy compartiendo nada, ¿no? Ahora vamos a compartir. Y pego el dibujo. Entonces, este ejercicio dice, determine la longitud de la cuerda AC. Me preguntan, miren, lo que nos están preguntando, no, nos están preguntando por el resorte. Partiendo por ahí, nos preguntan el largo de AC. Ese largo, AC. ¿Ah? Para mantener la lámpara suspendida, tal como se observa en la figura. Si la masa de la lámpara es igual a 12 kilogramos, ¿no? Me preguntan entonces, me dicen, la longitud indeformable, ese otro nombre que recibe el largo natural de un resorte, le dije que recibe muchos nombres, ¿no? El largo indeformable, el largo natural, el largo inicial, ¿no? Ese es el largo, ¿ya? Cuando usted suelta el resorte y lo mide, ¿ya? Esa es la longitud indeformable del resorte AB. Que ojo, me dice que es 0,4. Esto no es 0,4, ¿ya? Porque esto ya está sometiendo, lo estamos sometiendo a tensión, ¿ya? Entonces no es 0,4 este largo. El largo cuando yo lo suelte y lo deje libre, ahí va a medir 0,4. Es más, si nosotros sacáramos la lámpara, este sistema quedaría de esta manera. Ahí. ¿Ah? Pero al poner la lámpara, esto bajó de tal manera que llegó a este punto. ¿Ah?
¿Qué otra información nos dicen? Que tiene una constante de rigidez de 300 Nm. Entonces, vamos a anotar algunos datos acá, para datos que nos entrega el mismo enunciado y también la figura. Por ejemplo, lo que nos consultan, AC. Eso, no podemos perder eso. Eso es lo que nos preguntan en este ejercicio. Voy a agrandarlo un poquito más. La masa. Masa es 12 kilogramos. Si desea, puede empezar a avanzar en su ejercicio. Y me lleva adelantado. Lo puede estar haciendo tanto en un papel, en su cuaderno, o en un Excel. Ahí vea usted. Obviamente yo todavía no lo voy a estar haciendo como en dos etapas porque estoy subiendo información solamente. ¿Ya? Nos dicen la longitud, voy a llamar L0, la longitud indeformable, el largo natural, ¿ya? Aquí. Voy a poner una nota para que no se nos olvide y cuando pase por ahí lo leamos de inmediato, una nota. Longitud indeformable o largo natural, ¿no? El largo natural. No sé si me acerco ahí, vamos a leer eso siempre, ¿no? Y el largo natural de AB, para que no se nos olvide, no, si no hay otro largo, ¿no? No hay otro resorte, así que sabemos que va a ser el largo AB. ¡Ojo! Esto también es importante, muchos tienen sus dudas. Ese profe, el largo es del resorte solamente esto. Ese es el resorte, claramente, pero en este ejercicio yo tengo que considerar desde soporte a soporte el largo. Tenemos claro que cuando lo suelte, se va a ir también con este elemento, desde aquí hasta acá. Sé que uno puede ver que aquí nomás está el resorte, pero es todo ese comportamiento desde A a B se comporta como un resorte. Entonces, el largo natural son 0,4 metros. ¿Ya? También tenemos la constante de rigidez AB, ¿no?, que es de 300 y la unidad son newton metro. ¿Alguna otra información? Sí, aquí vamos a poner información como por ejemplo el ángulo, aquí son los 30 grados, ¿no? Voy a poner otra información que es la distancia horizontal de CB, ¿ya? Que la información que tengo, ¿ya?, son los 2 metros. 2 metros desde el punto C al punto B, ¿ya? Creo que no tengo más información al respecto, ¿ya? Entonces todo esto lo vamos a dejar aquí. Para recordar que estos son datos, ¿ya?, que nos entrega el enunciado, ¿ya? Y nada, pues no tenemos más información, ¿no? Alguien podría decir, profe, comencemos al tiro con lo que habló del resorte, ¿no?, que es la fuerza igual a un K por un desplazamiento. Yo le voy a decir, ya, tenemos K, perfecto. ¿Tenemos el desplazamiento? Sí, porque no tenemos el desplazamiento, ¿verdad? No tengo ese desplazamiento, ¿verdad? Es una incógnita, y eso significa que tampoco tengo la fuerza, ¿verdad? No tengo la fuerza. Pero usted bien sabe, ya ha hecho harto ejercicio esta última semana, ¿verdad? Entonces sabe que si tiene dos cables, o en este caso, un cable y un resorte, pero independiente de eso,
Usted sabe que tanto el cable está sometido a una tensión y el resorte propiamente tal está sometido a tensión, ¿ya? Tenga claro que está sometido a tensión el resorte, ¿no? Y si tiene duda de por qué yo lo tracé hacia la derecha ese vector, piense en el equilibrio que tiene que tener esta partícula. Cualquier cable está sometido a una tensión. Por ende, sale de su DCL, que en este caso sería el punto A. Ahí, con un vector horizontal y otro que va hacia arriba, que usted bien sabe que, profe, se no va ahí, va acá, pero solamente para hacer la distinción de el seno y el coseno, yo se lo dibujo acá. Pero realmente está acá. Y este es el que se opone a el peso de la lámpara. ¿Ah? Ahí está la lámpara. Porque la lámpara va hacia abajo. Porque es un peso que tiene una magnitud y una distancia. Una magnitud y una dirección. La dirección va hacia abajo. Si observa bien, la única fuerza que se puede contraponer a este va a ser esta. No hay otra, porque el resorte no tiene componente en I. Entonces esto también ya le sirve como reforzamiento para el certamen de mañana, ¿no? Pero tengo un problema, que este es una componente que va hacia la izquierda, y me falta alguien que vaya hacia la derecha, y obviamente sería el resorte. Entonces, si yo pongo este vector, estoy indicando desde ya, ¿ah? Estoy indicando desde ya que el resorte, ¿ah? El resorte está sometido a tensión, ¿no? Porque tal como he dicho, si un elemento sale de su DCL, profe, ¿qué DCL está haciendo acá? Usted ya lo tiene claro. El DCL que usted está trabajando es de la partícula A, que es el nudo donde están tomado el cable AC, donde está tomado la lámpara y donde está tomado el resorte, ¿eh? Esa es la partícula que usted está equilibrando, ¿no? Eso ya a esta altura no le cabe duda, ¿no? Entonces, sí, como ya ha desarrollado tanto ese ejercicio, sabe que este desarrollo, porque usted ya tiene el W, tiene el peso, es cosa de multiplicar esos 12 por la gravedad, tiene el peso. Con eso va a poder calcular entonces la tensión AC y la tensión del resorte AB. Por ende, esta ya no sería tanta incógnita. Hay que trabajar, pero tanta incógnita no va a ser. Despeja entonces S, el K pasa dividiendo, y va a decir entonces que la fuerza del cable AB dividido por la constante de rigidez AB tiene el desplazamiento. Como usted tiene el largo natural, que era L0, imagínese que L0 va a llegar acá, L0, y ya calculó S, que era el desplazamiento. Ahora usted tiene el largo desde el punto A al punto B de forma horizontal. ¿Ya? Y le vamos a llamar LF, que es el largo final. Y mira acá, tengo 2 metros. Si a 2 metros le resto LF, ¿qué va a tener? La distancia de aquí a acá, que le voy a llamar XAC, que es la distancia X de este triángulo, ¿eh? Que vemos acá. Con eso tengo un ángulo de 90 grados, tengo 60 grados por acá, tengo el conocido, este cateto adyacente a los 30 grados. Con eso, muchachos, ya pueden sacar la hipotenusa. Y la hipotenusa es justamente el largo AC. Ya tienen resuelto este ejercicio. Ahora es cosa de ponerle números, pero ya tienen lo más importante, ¿eh? Ya tienen lo más importante. Ya entiende por qué voy a empezar con ese trabajo de calcular la fuerza. Y ahí es donde ocupo, después de calcular la fuerza, la ecuación del resorte
y de ahí me voy a obtener distancia. Ese es todo el trayecto que hay que hacer para este desarrollo. Imagínense que en un certamen esto sería un cable mucho más fácil, el certamen de mañana. Entonces, comencemos ese desarrollo. Habíamos dicho, en primer lugar, el peso. Peso lámpara. ¿Ah? Sería cambiar este porque el peso de la lámpara va a ser 12 por 9,81, ¿ah? Y así me queda en newton. Tengo ya el peso de la lámpara, ¿no? Ahora desarrollo el DCL, ¿no? El DCL, que lo hice delante, pero no importa, lo vamos a volver a desarrollar acá. Tengo un peso W, tengo una tensión del cable AC, ¿no? Ahí a 30 grados, y tengo el resorte, ¿no? Ahora le damos los nombres. W, tensión, le voy a poner la T, porque si pongo AC solamente, se me va a confundir con la distancia C, ¿no? Y qué es lo que ando buscando. Entonces, la tensión AC, no la dibujé en negrita como un vector, sino que, ah, sí, de forma vectorial. Y acá, la fuerza del resorte, que sería nuestro F A B, ¿no? Nuestro F A B. Con todo esto desarrollamos entonces el equilibrio de la partícula, ¿no? Tengo acá 30 grados. Descomponemos entonces nuestro fuerza AC. Y acá entonces escribimos a partir de CL partícula A, ¿no? Entonces, aquí en la partícula A, ¿no? La partícula A, vamos a generar una sumatoria, llevamos el símbolo de sumatoria, de sumatoria de fuerzas, ¿ya? En el eje Y, no, X primero, X igual a cero, ¿no? ¿Qué tengo acá? Tengo la fuerza AB, ¿no? La fuerza B va completa en el eje X, ¿no? Porque no tiene descomposición de fuerza FAB, ¿no? En la misma, AB menos TAC aquí tengo que trabajar con el cateto horizontal de AC, con la componente horizontal de AC, con la componente X de AC. Entonces, trabajo con el coseno de 30 grados, ¿no? Igual a cero porque no hay más fuerza actuando acá, ¿no? Son esas dos fuerzas que tengo en este instante, ¿no? FAB y TAC, ¿no? Puedo dejar de inmediato una en función de otra, ¿no? Despejo control C, digo que FAB va a ser igual a TAC, control C. Ahí. Pasé TAC que estaba restando al otro lado como positivo, ¿no? Y esa sería mi ecuación 1, ¿no? Ahí le llamo ecuación 1, por si la necesito, ¿no? La voy a necesitar claramente, porque encontrando una de las dos, ¿eh?
reemplazo y ya tengo resuelto, ¿ya?, la fuerza F a B. Pero ambas son incógnitas, tanto la fuerza del resorte como la tensión del cable, en este caso son incógnitas. Entonces, me voy a desarrollar una sumatoria, ¿ya?, ahora no en X, sino que en Y. ¿No? Qué raro que quedó una diferente de otra vez. Tengo mi sospecha que la veo más chiquitita esta. Qué raro. Y está todo calibre 11. A ver si la subo. Qué raro. Ya. Desarrollo entonces acá la ecuación 2. ¿Ya? Y en la ecuación 2 dejo afuera de inmediato a F a B. ¿Ya? F a B no tiene componente en Y. Entonces esto era más fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque T a C es igual, bueno, T a C, pero la componente vertical o la componente en el eje Y, ¿ya?, de T a C, o sea, el seno de 30 grados, ¿ya?, menos W va a ser igual a cero. ¿Alguien me preguntó? No tengo problema, pero creo que está actualizado, Ivania, este Excel. O sea, falta el ejercicio de hoy día, obviamente, pero lo subí ya en la actualizado en el Excel hasta ahora. Ya. Entonces, tenemos TAC, como le había comentado, por el seno de 30 y W. Ahora, lo que conozco de este ejercicio es W, o sea, de esta ecuación es W. Ya conocemos W, entonces tengo que despejar T a C. Es el que requiero despejar. Y para despejarlo, ese W que estaba restando aquí, lo paso al otro lado sumando, ¿ya? Me hubiese quedado así, control C, aquí, así. Pero este seno de 30 que está multiplicando, ¿ya?, pasa al otro lado de W dividiendo. Dividiendo. Pues ahí lo tendríamos. Ahora, TAC es igual a... Aquí va a ser W dividido por el seno, acá devuelve el seno de un ángulo determinado, pero me lo devuelve en radianes, recuerde el Excel, ¿ya? Elijo el ángulo de 30 grados, como me va a entregar en radianes, mejor lo cambio, ¿ya?, para que el resultado me lo entregue en grados, y en su calculadora, si lo va a hacer con calculadora, usted tiene que verificar que esté en degree, aunque parezca una D. Y ahí tengo entonces la tensión del cable AC, ¿no? Pero lo que yo busco, más que TAC, busco FAB. Pero es fácil. Me vengo acá, FAB, ¿no? Voy a dejar esto ya con un color diferente porque ya encontramos ese primer resultado, que igual es bueno mantenerlo ahí, y aquí vamos a tener el segundo, que el que más nos interesa. Entonces acá, en este cuadro, en esta celda, ¿ya?, tengo que ir a buscar TAC, porque así es la ecuación 1, TAC, la tengo ya, lo acabo de calcular. Entonces necesitaba también TAC. Tengo TAC multiplicado por el coseno, aquí cos devuelve el coseno de un ángulo, selecciono la celda donde está el ángulo de 30 grados, multiplico por pi y divido por 180. ¿No? Ahí está, 203,5
1,9. Ahí está. Entonces ahora tengo TAC y TAB. Voy a borrar este DCL. No vale la pena guardarlo. Ya están, han trabajado y han estudiado más que para estar guardando este DCL. Profe, consulta. Dígame. ¿Por qué en la ecuación 1 no puso el peso de la lámpara? En la ecuación. Y por, no, ¿cómo vos lo vas a poner si estoy haciendo una sumatoria de fuerza en X? Ah, verdad, verdad. No, esa es la razón. Me asustó. Yo creo que se confundió. No quiso hacerme esa pregunta. ¿Eh? Creo que se confundió. No, muchachos, recuerden que en X, W no tiene componente en X. Es como que si yo hubiese puesto en la ecuación Y alguna componente de F a B acá. Aquí no está F a B. ¿No? Ya, seguimos. Tengo entonces la tensión de lo que habíamos hablado anteriormente. Aquí vamos a recordar. Ecuación del resorte. ¿No? La ecuación del resorte sabemos que es la fuerza igual a la constante de rigidez del resorte por el desplazamiento S. ¿Eh? Entonces, fuerza del resorte AC, no, AC, AB, disculpe, AB. AB es el resorte, sí. AB, ahí está. AB. ¿Cuál es la fuerza del resorte AB, muchachos? Profesor, usted lo calculó, lo tiene aquí. FAB, 203,9 newton. Ahí está, newton. ¿Ya? Ahí está el ejercicio. Entonces, ahora reviso la ecuación del resorte, F igual a K por S, profe. La constante K también la tiene. Ahí está. Entonces aquí tengo que encontrar solamente S. Sabemos que puedo despejar S de la siguiente forma. Me quedaría la fuerza dividido por la constante K. La constante K que está multiplicando al desplazamiento pasaría dividiendo. Y ahí lo tenemos. Entonces, ahora podemos decir, vamos a dejar acá. Vamos a decir que S, que es el desplazamiento, aquí, desplazamiento S, para que cuando le suba esta parte, ¿ya? Usted no tenga duda de qué estamos hablando. Desplazamiento S sería... En esta celda, busco la fuerza del resorte, profe lo tiene aquí, dividido la constante del resorte. Aquí está la constante del resorte. Entonces, me da 0,67. ¿Qué unidad tendríamos acá? Profe, si usted... Metro. Muy bien. Profe. Metro, porque al pasar S, la fuerza por la constante de rigidez, ¿ya? La fuerza estaba en newton, ¿ya? La constante de rigidez estaba en newton dividido metro, se van estos newton, y este metro que estaba acá abajo pasa arriba. Por ende, aquí quedaría en metro tal como dijo su compañero, ¿no? Entonces ya tengo el desplazamiento, ¿eh? Y como habíamos dicho, si yo sumo el desplazamiento, ¿eh? Y le sumo el largo inicial, voy a tener el largo final.
Profe, es como decir que el desplazamiento va a ser el largo final menos el largo inicial. Sí, puede decir eso. Ese es el desplazamiento. El largo final, después que yo estiré o comprimí, le resto el largo inicial, que sería este largo natural, el largo indeformable. Entonces, si despejo el largo final, que en este caso es el que estoy buscando, ese pasa sumando al otro lado del igual. Entiéndalo de esa manera, o entiéndalo también que si yo tengo el largo en este instante AB, ese es el largo final, y ese largo final está dado por el largo que tenía el resorte antes de ser cargado, y el largo que nosotros lo desplazamos. Esas dos sumas, ¿no?, me va a entregar a mí el largo final, ¿no? ¿Tengo el desplazamiento? Sí. ¿Tengo el largo inicial? También. Entonces, estamos listos para esta parte, en donde vamos a dejar, acá, voy a tener entonces el largo final. Recuerde, ¿por qué estoy calculando esto? Quiero llegar a obtener este largo AC, ¿no? Eso lo hice antes de empezar con este desarrollo, le expliqué que quiero llegar a obtener este largo. Para obtener ese largo, lo primero que voy a obtener, o sea, lo voy de atrás en adelante, voy a hacer una ingeniería inversa, ¿no? Necesito esa distancia X, porque con esa distancia X puedo encontrar esta hipotenusa, que es la distancia desde el punto C al punto A, ¿no? El X a C lo voy a llamar aquí. ¿Qué información tenía? Tenía esta información de 2 metros, conozco la distancia desde acá hasta acá, que son 2 metros. Si yo encuentro esta distancia a B, que en este caso lo llamé el largo final del resorte, ¿no?, voy a obtener esa distancia, ¿no? Y de ahí, por la ley del seno, la ley del coseno, para este caso hacen la ley del seno, y lo tienen listo, ¿no? Entonces, el largo final va a estar dado por el desplazamiento más L0. L0 está acá. Ahí está L0, ¿no? El largo final de este resorte, ¿no?, de este resorte es de 1,7. Si la masa del resorte, ¿no?, si la masa del resorte hubiese sido 20 kilogramos, ese largo final cambia completamente, porque hace estirar más ese resorte, ¿ya? Se estaría estirando mucho más ese resorte, ¿no? Pero este ejercicio eran 12. Seguimos. Ya tengo el largo final. Entonces ahora, ¿no?, vamos a desarrollo de las distancias. Esta es la etapa final, ¿ya? Yo voy a encontrar entonces el X, ¿ya?, AC. Pero vamos a dejarlo, esta X, negrita y más grande. Y el AC, bueno, igual. Y aquí, este AC, lo voy a dejar más pequeño, ¿ya? Recordando que XAC, ¿ya?, es esa distancia horizontal. Entonces, nueva nota, distancia horizontal del cable AC. Ahí está. ¿Y cómo quedaría? ¿Cómo obtengo esa distancia? Profe, en el enunciado dice que esa distancia son 2 metros, y usted lo anotó acá, aquí están los 2 metros, y le resta, no le resta solamente el desplazamiento, porque podría restar el desplazamiento, pero ¿dónde deja el largo inicial del resorte?
Entonces, el que tiene que buscar usted es el largo final, ¿no? Ese es el largo final que estamos buscando, ¿no? Entonces, muchachos, lo que acabamos de encontrar acá. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, ese largo final era el largo entre el punto A y B, ¿correcto? Así es. Ya, vale, profe. Exactamente. Es eso. Es el largo del punto A al punto B, es el largo final. Por si hay dudas, ¿no? Aquí vamos a dejarlo en notita, ¿no? Largo final del punto A, B. Esto está en metros. Aquí dejo la unidad. No olvidarnos de la unidad, ¿no? Y ahora ya tengo esta distancia, como habíamos comentado, 0,9203. Aquí tiene el ángulo 90 grados. Y queremos obtener AC. Alguien me puede decir, profe, mira, si hace la ley del seno, te voy a decir AC es al seno de 90, ¿ya? Como a el lado de 0,9203 que lo tiene, es al seno de 60. Porque si aquí tengo 30, aquí tengo 60. Vale, como decir, profe, más sencillo, sí, háganlo con el coseno. Dice, el coseno de 30 grados, esta es la básica de seno, coseno y tangente, ¿ya? El seno va a ser el lado adyacente dividido por la hipotenusa, ¿ya? Pero independiente lo que utilice, ¿no? Va a llegar al mismo resultado si lo toma de buena manera. Recuerde, el coseno es el lado adyacente dividido por la hipotenusa. El seno sería el lado opuesto dividido por la hipotenusa. El tangente sería el lado opuesto dividido por el lado adyacente. Ahí. Entonces, al despejar, te quedaría C dividido 0,9 AC. AC quedaría como 0,9203 dividido el coseno de 30. Muchachos, el coseno de 30 es el mismo valor que el seno de 60. Ahí, cuidado con eso. Lo importante es que cualquiera de las dos que utilice, usted ya encontró el resultado final. Finalmente, tenemos AC, y esto lo vamos a dejar en un color que resalte, que hemos encontrado el resultado final de este ejercicio. Como es una distancia, sabemos que va a estar en metro, partiendo por ahí, ¿no? Y acá, ¿qué tendríamos? Igual, profe, S, que sería su lado AC horizontal, ahí está el 0,9203, que es el lado horizontal, o el cateto adyacente, o el cateto horizontal, todo el nombre que usted quiera darle, dividido por el coseno, ¿no? De 30 que está aquí, ¿no? Pero como
Este resultado te lo va a entregar en radianes. Yo hago el cambio y lo multiplico por pi y lo divido por 180. Y ahí usted tiene el largo, ¿ya?, de el cable AC. Ahí está. ¿Alguna duda? Cuando trabajamos con resorte, eso es lo que tiene que incorporar siempre, esta ecuación. Tan sencilla como esta ecuación, que no es compleja, pero tienen que saber en qué momento agregarla. Solamente eso. Vamos a hacer un ejercicio de fuerza en 3D, que haya un resorte. Y es lo mismo. Si me dan el desplazamiento, o me dan la constante de rigidez, o me dan la fuerza, hago ese trabajo. Seguimos. ¿Por qué no lo compartí? Acá está. A ver, son las... Ya mira, hoy día, ¿no?, porque ya mañana tienen un certamen, tampoco quiero tenerlo hasta las tantas, igual probablemente, vamos a ver esta parte de sistemas tridimensionales de fuerza, en donde yo tengo que hacer equilibrio ya en 3D, ¿no?, que no es la fuerza resultante en 3D, es diferente, esto es para buscar el equilibrio, ¿no? Una vez que tengamos esta parte, voy a explicar el concepto de momento, ¿ya?, sin ejercicio. Los ejercicios los vamos a dejar para la próxima sesión, ¿ya?, y son libres, y no los molesto más por el día de hoy, y ya se verían mañana. Antes de comenzar con esto, con esta parte de sistemas tridimensionales de fuerza, ¿ya?, me voy a ir al aula. Me voy a ir a la asignatura de mecánica de materiales. Para el día de mañana, el profesor Claudio Bamonde se va a conectar para aclarar ciertas dudas. No para hacer el certamen, para aclarar dudas. Ustedes se van acá a unidad 1. Y bajando, tienen el primer certamen. Dice, en este link tendrán acceso al primer certamen. Los desarrollos de los ejercicios se suben al link de la tarea. ¿Cuál es el link de la tarea? Acá abajito. Entonces usted va a desarrollar su ejercicio en Excel. Me sube el Excel acá. Usted me va a desarrollar los ejercicios en una hoja de papel. Lo escanea y lo sube acá. Usted le va a sacarle foto, saca la foto y lo sube acá. No es obligación, pero los que no suban el desarrollo no tienen derecho a reclamos por punto, porque el aula te dice si está bueno o está malo. Si usted hizo el Excel pero se equivocó en un puntito, que no lo tomó bien, y el resultado le dio, no sé, 100 newtons más de diferencia, el Excel te lo va, disculpe, el aula te lo va a tomar como malo. Y ahí tienes 0 puntos. Ahí tienes 0 puntos. En cambio, si tú me subes, además de desarrollar el certamen, subes ya el desarrollo, ahí yo puedo revisar, mira, aquí se equivocó, pero mira, avanzó ya. Se equivocó en este punto, parece que aquí sumó mal. Hay puntos por ese desarrollo. Los desarrollos de los ejercicios se suben acá, en este link. Nuevamente, no es obligación. Y los formatos aceptados en Word, PDF y Excel.
Son cuatro ejercicios y son 2 horas de duración del certamen. Sí, son cuatro ejercicios. Son diferentes, no nos el desarrollo en sí no son difíciles, es todo lo que hemos visto, pero tienen un delta más de análisis, ¿ya? Tienen que analizar para llegar. Imagínense este ejercicio de resorte enfocado en un sistema de partículas. No va a entrar resorte, insisto, pero uno tiene que empezar a hacer ese análisis previo, ¿ya? Y así puede llegar al resultado. Entonces, lo que vamos a ver ahora, como les comentaba, este sistema tridimensional de fuerza, ¿ya? Les sirve, ¿ya? Sirve, ya que sirve el Excel, porque el Excel casi lo vamos a trabajar como una calculadora científica, ¿ya? Que me resuelve ecuaciones, ya, sistema de ecuaciones de orden 3x3, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? ¿Ya? Las situaciones que hemos considerado hasta el momento han sido solamente trabajo de equilibrio de la partícula en el plano, en 2D o en el sistema bidimensional, ¿ya? Pero cuando en la realidad, en el sistema, van a actuar fuerzas externas, ¿ya? Que van a estar en un sistema tridimensional, ¿ya? El 3D. Y al igual que el desarrollo de el 2D que teníamos, esto en 2D, eso teníamos en 2D, decíamos lo siguiente, que la sumatoria de fuerza en X tiene que ser cero. Y la sumatoria de fuerza en Y tiene que ser cero, porque la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser cero, debido a que yo tengo una masa por una aceleración, ¿ya? Y la aceleración es cero. Como la aceleración es cero, la fuerza y la suma de fuerza me va a dar cero, porque estoy en el equilibrio, ¿ya? Ahora, nosotros lo trabajábamos en un sistema cartesiano donde agrupábamos la Y tongo y la J tongo, ¿no? Pero en sí trabajábamos los ejercicios en base a escalares, finalmente lo desarrollamos en escalares. Aquí tenemos que hacer un trabajo previo y tenemos que, en primera instancia, trabajarlo de forma vectorial, porque el equilibrio que hay que hacer va a ser un equilibrio vectorial, ¿no? Entonces, nuestras fuerzas van a tener una componente en el eje X, asociado al Y tongo, una componente en el eje Y, ¿no? Para la J tongo, y una componente en el eje Z, ¿no? Asociado al K tongo, ¿no? Y por lo mismo, para que la suma de todas las fuerzas vectoriales sea cero, necesariamente cada una de ellas, la que acompaña el Y tongo, el resultado de la suma de fuerzas en Y que acompaña al J tongo y también a los Z, la sumatoria de fuerzas en Z que acompañan los K tongo, todas estas tienen que ser cero. Por lo mismo, yo puedo decir que acá abajo se cumple, ¿no? Sumatoria de fuerza en X, en Y y en Z igual a cero. ¿Cómo son estos ejercicios? Usted va a tener un cuerpo suspendido, ¿no? Va a tener un cuerpo suspendido. En este caso puede estar suspendido. En otro caso, hay un ejercicio que vamos a hacer el día de hoy,
que es un bloque, ¿ya? Que hay un tractor, ¿ya? Hay un tractor que lo está empujando, ¿ya? Para poder mover ese bloque de concreto, ¿ya? Y lo toma en tres puntos, ¿ya? Aquí hay un tractor, entonces, que genera ese movimiento. Muy extraño el tractor, pero ¿no? ¿Qué tengo acá? Tres cables, cuerdas, ¿ya? Cadenas, lo que fuese, ¿ya? Y una fuerza de un elemento, ¿ya? Que está llevando este bloque hacia uno de los ejes, ¿ya? En este caso podría ser fácilmente, ¿ya? El eje X y hasta el eje Y. Y aquí va a estar el eje Z, ¿eh? Pero esto me lo va a dar el enunciado, tal como lo que tengo acá. En este ejercicio, tengo un eje de referencia, eje X, eje Y. Ojo, el eje Y, mira hacia dónde va. ¿Eh? No es como lo normal que se fuera el Z, pero lo normal para uno. ¿Eh? No está estipulado los ejes y las direcciones. Y el eje Z, por ende, uno tiene que poner mucha atención dónde están estos ejes de referencia, su nombre lo dice, de referencia. Vale destacar que si buscamos las componentes en el eje Y, tanto para el punto B, para el punto C y para el punto D, todos tienen el valor de cero en el eje Y. Eso significa, ¿no? Que cada uno de estos soportes se encuentra en el plano X, Z, como que ese fuese el cielo, ¿eh? El cielo de su casa, ¿eh? Esos tres soportes están ahí, en tres partes de este cielo. Cada uno ahí con un gancho. Esos tres soportes tienen tres ganchos cada uno de ellos. Usted une cada uno de estos, ¿ya? Y los une en ese punto A. Y en el punto A pone un macetero. Usted hizo todo eso para poner un macetero con una plantita, ¿no? Ahí está la plantita. En este caso es un bloque de concreto, pero los casos van a ser diversos. Aquí nos dan los puntos. Coordenadas, ¿eh? Las coordenadas. La coordenada del punto A, del punto B, del punto C y del punto D. Profesor, no me dan la coordenada del W, del peso. No te la van a dar. No van a dar esa coordenada, ¿no? Es más, usted lo va a transformar esto, que es una magnitud de un peso, y lo va a transformar en un vector. ¿Cómo eso, profe? Este peso, transfórmelo en un vector. En un vector de fuerza, yo lo voy a llamar el vector W. Esa es la sombrita. El vector W. ¿Que tiene una magnitud? Claro que sí, una magnitud de 1000 libras, pero tiene una dirección. Ah, la dirección, profesor, ¿cómo se la doy? Hemos hablado de esto, le voy a decir yo, lo hemos hablado. La dirección se lo da usted con los versores. ¿Ah? Entonces, ¿qué versor usted le daría a este peso? Dice, mire, profe. Este peso y este cable desde el punto a donde está el peso propiamente tal, ese bloque, ¿no? Es paralelo al eje Y. Ya, genial. Ahí tiene la respuesta. Esta dirección es J. Pero da el sentido. Ese bloque, ese peso, ¿va hacia lo Y positivo o hacia lo Y negativo? No, profe, el sentido es negativo. Ah, entonces este es menos 1000 J-tongo. ¿Ah? Ahí sí que sí. Ahora sí que usted tiene
Y esto, muchachos, es la piedra angular para resolver este ejercicio. ¿Ya? Estoy teniendo esto porque se va a dar cuenta que lo otro lo hemos hecho todas estas veces. ¿Ya? Más lo ha estudiado antes de estas últimas semanas para el certamen. ¿Ya? Si es que ha estudiado. Entonces, ya sabemos cuál es nuestro W como vector. Pero también te hablaba de unas coordenadas. Ya que tengo un W como vector conocido. Ya que tengo un W conocido. En este ejercicio, lo que no conozco es la tensión del cable AB, la tensión del cable AC y la tensión del cable AD. O sea, necesito encontrar la tensión AB, la tensión AC y la tensión AD. Eso buscamos. Esa tensión buscamos. Las tensiones vectoriales. Profe, pero no conozco la magnitud. Yo le digo, no, no la conocemos. Profe, no conozco solamente las coordenadas. ¿Qué puedo hacer ahí si tengo solamente las coordenadas? No sé, pero partamos con algo. Ya que no tenemos la respuesta en este instante, ¿cómo nos vamos a quedar con la mano en el bolsillo? Partamos con algo. Por ejemplo, genere esto. ¿Qué es esto, profesor? Es el DCL, el DCL de su partícula A. Usted está equilibrando esa partícula, la partícula A. Aquí usted va a tener una tensión. Una tensión vectorial AB, una tensión vectorial AC, una tensión vectorial AD. Pero insisto, profesor, no tengo las tensiones como magnitud. Yo le voy a decir. Y aparte de esto, de que no las tenga, lo que te están preguntando en estos ejercicios son las tensiones de estos cables, ¿no? Le sumamos ese problema, váyanse, ¿no? O sea, como habíamos declarado, había que partir con algo, ¿no? Y lo que podemos desarrollar acá sería entonces, por ejemplo, algo que estuvimos haciendo clases anteriores. R A B R A C R A D. Con esto, lo que podría lograr con tener R A B R A C y R A D va a ser un vector posición, después obtenemos la magnitud de cada uno de ellos, ¿no? De AD, de AC y de AB, para luego encontrar el vector unitario AB, el vector unitario AC y el vector unitario AD. Como voy a tener la dirección, ¿qué dirección voy a tener? Voy a tener la dirección del vector fuerza. Voy a tener la dirección del vector AC y de AD. Ya voy a poder encontrar entonces, no los resultados finales, para nada, pero sí voy a poder decir, mire, que TAB multiplicado por el vector unitario AB
significaría que tendría componente en x, en y y en z, lo mismo que acá, ac, y lo mismo que acá, ad. Con eso nos van a quedar ecuaciones, ¿ya? Mire, 1, 2, 3, pero tiene 4. ¿Verdad que W también es una fuerza? Recuerde que lo que estoy haciendo acá es una suma vectorial de fuerza en donde entran todas estas. Ah, profe, pero acá este le va a dar una I tongo, J tongo y K tongo. La de acá, lo mismo, la de acá, lo mismo, y esta, lo mismo. Todas tienen versores. Algunas tienen las tres versores, otros tienen solamente un versor o dos versores, pero siguen siendo cada una vectores. Y cuando tenga esto listo, cuando tenga las fuerzas listas, con incógnita y todo, la llevo a mi sumatoria de fuerza en X, igual a cero. Por ende, me vengo para acá, al venirme acá, busco todo lo que tenga y tongo, y lo sumo. Después, suma de fuerza en Y. Vengo para acá y busco todo lo que tenga J tongo. Y finalmente, todo lo que tenga K tongo. Y ahí tengo un sistema de ecuaciones de orden 3. ¿Eh? Que lo resuelvo fácilmente en el examen. Pero muy fácilmente, muy sencillamente. Entonces, tengo que llegar a hacer esto. Tal como aparece acá, ¿eh? Va a tener usted la suma vectorial, ¿eh? De los vectores que actúan en el punto A. Y ahí voy a obtener el primer vector posición, RAB, después RAC, RAD, y voy a poder generar este sistema de ecuaciones. Vamos a hacer ese ejercicio que está acá, ¿eh? En el Excel, y ahí le voy a explicar el paso a paso de lo que tenemos que ir desarrollando, ¿ya? Aquí se lo voy a explicar tanto, ¿ya?, en el Excel como lo que usted estuviese haciendo en su cuaderno, ¿no? Entonces voy a copiar este ejercicio. Ahí lo copié. Voy a dejar de compartir. Y abro otra. ¿Dónde dije que tengo la hoja que abrí? Acá está. Comparto el tiro, estoy pegando, pero quedó muy grande, así que estoy en el proceso de. Ya. Y aquí para que me dé espacio para trabajar tanto en el Excel como haciendo el símil de lo que haríamos ya. Vamos a compartir. Les comparto el Excel por mientras para que copien el ejercicio. Es bastante sencillo lo que dice el ejercicio. Vean la fuerza que genera ese tractor, ¿no? Ya, muchachos. Voy a explicar entonces a grandes rasgos lo que vamos a buscar acá. ¿Ah? Dice, el tractor mostrado ejerce una fuerza F de 2000 libras. Aquí está, hacia el eje X, de 2000.
hay una fuerza que genera una carga hacia lo X positivo. ¿Quiénes se oponen a eso? La tensión del cable AC, la tensión del cable AB y la tensión del cable AB. Esas tres fuerzas se oponen a este tractor, ¿no?, que está generando esa tensión, ¿no? Entonces, lo único que sé en este ejercicio es que tengo un tractor, ¿no?, que genera una fuerza F, profe, y esa F conocida por el tractor, vamos a poner FT, T de tractor por si acaso, esa FT, que es una magnitud, la podríamos transformar, como dijo usted, en un vector. Claro que sí. Lo transformamos entonces, asumiendo que conozco la magnitud, 2000 libras, conozco que tiene una dirección hacia los X positivo, o sea, y tongo, y es positivo, porque va con un sentido hacia lo X positivo. Por ende, ahí usted tiene el vector fuerza que genera el tractor. Tan sencillo como es. Ojo con los ejes de referencia. Eje X, eje Y, eje Z. ¿Ah? Voy a dejar eso ahí y le voy cargando algunas cositas si es necesario. Entonces acá nos vamos a desarrollar, ¿eh?, en el Excel, ¿no? Algunas cosas las voy a hacer directamente en el Excel, otras las voy a hacer tanto en el Excel como que lo estuviesen haciendo en un cuaderno, ¿ya? Pero en primer lugar necesito poner las coordenadas, ¿no? O quizás antes poner aquí las incógnitas, ¿no?, que sería T a B. Muchachos, las voy a dejar T a B y A B va a ir en minúscula para hacer la diferenciación, porque si no voy a tener que ir a buscar T, ponerle en más grande, con negrita, y me voy a demorar más en hacer eso que en avanzar, ¿no? Mi cerebro empieza a descomponerse, sí, porque no me gusta eso, pero voy a asumir eso, ¿no? T a D. Esas son nuestras tres incógnitas. ¿Por qué? Porque el peso lo conocemos. O sea, disculpen, la fuerza la conocemos. Las fuerzas son de 2000 newton, ¿eh? Conocemos W. No es... Disculpen, no conocemos la fuerza, ¿ya? O como veíamos en el ejercicio anterior, que era ese bloque que era el peso, ¿ya? Aquí en vez de un peso es una fuerza que genera un tractor, ¿eh? Que son 2000. O sea, y aquí voy a dejar la fuerza T, que era del tractor, como magnitud, que son los 2000 libras. Ahora vamos a ir a buscar las coordenadas, ¿ya? Las coordenadas. Profe, ¿por qué necesita las coordenadas? Porque yo aquí necesito encontrar T a C, T a D y T a B. Pero para poder llegar a eso, lo primero que teníamos que encontrar eran los R a C, que era la coordenada, el vector posición de A a C, el vector posición, ¿ya?, de A a D, y el vector posición de A a B. ¿Ya? Aquí tendríamos entonces
Este sería lo que tengo en el eje X, en el eje Y, perfil Y, aquí Y y Z. Y lo encierro en... Me falta uno más porque son cuatro puntos. Está el punto A, está el punto B, está el punto C, está el punto D. Y busco esas coordenadas. Busco la coordenada X, Y y Z. Ojo, que no puse itongo, jtongo y catongo, porque todavía no hablo de vectores. Estoy hablando de coordenadas. La coordenada para el punto A. Mire, en primer lugar, revise bien dónde está su origen. Y en este caso, el origen está aquí. Porque de este punto sale el Y, de este punto sale el X, y de este punto sale el Z. ¿Ya? Teniendo claro eso, vamos a poder desarrollar bien las coordenadas. La coordenada del punto A en X, ¿ya?, son 8 pies. Dese cuenta que acá abajito está marcando, ¿ya?, los 8 pies. Desde el plano IZ, que es la parte frontal de este bloque que tenemos que mover, ¿no?, ahí nosotros tenemos los 8 pies. Sería 8 en I, 0, y en Z también 0. ¿No? Ahí solamente, es más, sabíamos que ese tractor que generaba esa fuerza en el punto A, ¿no?, estaba justamente en el eje X, ¿no?, y no generaba ningún otro componente en otro eje. Para el punto B, ahora en el eje X va a ser 0. Tanto para B, tanto para C, tanto para D. Porque los tres soportes, ¿ya?, era como el ejercicio anterior, que estaban todos con Y igual a 0 como coordenada. Aquí al revés. En X es igual a 0 porque están en el plano IZ. ¿Ya? Ese va a ser el plano, toda esa pared de ese bloque. ¿Ya? No hay distancia para ninguno de estos en el eje X, pero sí en Y y en Z. ¿Ya? En primer lugar, para el punto B. Para el punto B en Y son 3 pies. Aquí está. 3 pies. Ahí. Va hacia arriba. Recuerde que el eje Y va hacia arriba. ¿Ya? Pues ahí tengo 3. En Z, profe, usted avanzó en Z hacia acá. Aquí está Z, o sea, ahí están los 8 pies. ¿Ya? Justamente donde está tapando el DAC, ahí están los 8 pies. Para el punto C, estamos acá. Ojo que C, si se da cuenta, está hacia los negativos de los Z. Entonces aquí mucho cuidado cuando vayamos a buscar esta coordenada, porque tiene que ser una coordenada negativa. Pero primero, en el eje Y. ¿Cuánto subió en el eje Y? Profe, ahí está, 2 pies. 2 pies. Y en el eje Z, desde el 0 en Z hasta el punto C, son 6. Profe, recuerde que dijo que estaba hacia la coordenada negativa. Menos. Ahí sí. De en I tengo 4. ¿Dónde está ese 4, profesor? Aquí. Ahí te dice que desde el punto, desde el eje Z, hacia abajo, justamente hacia este eje donde está el piso, con el bloque se juntan, hay 4 pies. Esa es la altura desde el punto D hasta
el punto de origen de tu eje de referencia. ¿Ya? Pero ahí lo mismo, no vaya a poner 4 nomás, ¿no? Porque están hacia lo i negativo, por ende es menos 4. Y en z, profe, en z es 0, no se mueve. Ya, perfecto. Está justamente ahí. Está sobre el eje i. Con eso, tenemos la posibilidad de calcular entonces los vectores, posiciones. Y ahora que voy a hablar de vectores, I, J, K. Serían 3 vectores posición. Sería el vector posición R a B. Ahí está el R a B. Ah, verdad que lo estoy dejando con minúscula. Mejor. A B, ahora sí. ¿Ya? Y bueno, voy a copiar que me dejó, lo dejé como negro acá. Control C, Control B. Negrita aquí. Negrita y le subo 2. ¿Ya? Este sería AC. Y este sería AD. RAB, RAC y RAD. Y esto ya es cuento conocido, sobre todo si no está haciendo en el Excel, ¿no? Y si lo está haciendo en el cuaderno, usted ya sabe ya cómo está operatoria, ¿no? Recuerde, donde llega menos donde parte, eso no se le puede olvidar, menos el día de mañana. Donde llega menos donde parte. Llega al punto B e inicia en el punto A. Llega al punto B e inicia en el punto A. Y aquí yo puedo tirarlo para el lado, así ya está listo. En el RAC llega al punto C, ¿ya? Pero inicia en el punto A. Recuerde, donde llega menos donde parte, ¿ya? Componente a componente. Para el vector posición RAD, llega al punto D e inicia en el punto A. Todos tienen su origen, estos vectores posición, en el punto A, porque ahí es donde está ese nudo, ahí es donde está esa argolla que se conecta en todo el elemento de estos cables. Ahí está. Ese entonces el vector posición. Y obviamente como vector también tiene unidades que están en pie. Pero ya que estamos acá, lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, calculamos entonces la magnitud. ¿Ah? La magnitud de esto. ¿Cómo no hacerlo si estamos aquí? ¿Ah? Entonces este va a ser la magnitud de R a B igual a, de R a C igual a, y R a D igual a. Y ya sabe ya, ¿cómo obtenemos la magnitud de un vector posición? La raíz cuadrada de esta componente al cuadrado, más esta componente al cuadrado,
y la componente z al cuadrado. Cada una de ellas al cuadrado, la sumamos y sacamos la raíz cuadrada. Ahí está. Eso significa que la distancia desde el punto A al punto B es de 11,7, que debería ser el cable más largo porque era el que estaba más alejado, ¿ya? Pero revisémoslo. Claramente, ese era el cable más alejado y el cable, entonces, que tiene una magnitud mayor de distancia. Tengo que verificar si la distancia que del cable AB tiene correspondencia de que pueda ser la mayor tensión. Pero eso lo voy a averiguar cuando calcule, ¿ya?, estas tensiones, que para eso todavía me falta un trabajo, ¿ya? Pero estamos yendo hacia allá. Para allá vamos. Ya. Con eso, muchachos, señoritas, podemos calcular, ¿ah?, nuestro vector unitario. Pero recuerde, si usted lo está haciendo en su cuaderno, el vector R a B, ¿ah?, ¿cómo les hubiese quedado? Les debió haber quedado menos 8 y tongo más 3 J tongo más 8 K tongo. ¿Ya? El R a C les quedó menos 8 y tongo más 2 J tongo menos 6 K tongo. Y obviamente el R a D, R a D menos 8 y tongo menos 4 J tongo y hasta ahí. ¿Por qué? Porque el otro es cero. No tiene, profe, no tiene componente en catongo, no tiene, y no lo deja, y por eso no significa que este no sea un vector, es un vector de igual manera, ¿no? Si ya era un vector esto, ¿no?, ¿cómo no va a ser el vector este que tiene 2? ¿No? Así que no se haga problema por eso, ¿no? Así le quedaría sus vectores, ¿no? Como sacó la magnitud de ello, ahora usted en su cuaderno dice, ahora tengo que sacar el vector unitario, el vector unitario de A, B, y eso significa que necesito el vector posición A, B, y lo voy a dividir por su magnitud. Y ojo, la magnitud va dividiendo a cada una de las componentes del vector RB. Y lo vamos a desarrollar a... Ah, no, 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 no. Ahora. Que no quiero borrar esto que está en el lado izquierdo. Que son nuestros vectores, nuestro DCL de alguna manera. Ese es nuestro DCL, ¿no? Voy a copiar esto. Control C. Para tener el formato. ¿Ya? Obviamente esto lo elimino, que no es eso. Acá trabajamos con la U. Aquí trabajamos con U. Y acá con la U. El vector unitario. Y aquí vectores unitarios. ¿Qué unidad vamos a tener acá como vector unitario? Porque acá estaba todo en pie. Profe, el vector unitario es adimensional. Entonces, sin unidades. Voy a bajar un poquito y voy manteniendo esto. Vector unitario. Habíamos dicho que sería entonces componente a componente, la componente X dividido su magnitud. La componente Y, la que tiene el J tongo, dividido su propia magnitud. La componente está en el eje Z,
que está acompañado por el catombo, dividido por su propia magnitud. Usted en el certamen va a dejar esa celda fija y va a arrastrar para el lado nomás. Ya, ya entiende cómo es este desarrollo. Yo lo estoy haciendo como el paso a paso, ¿ya? Para que usted no tenga problema de entenderlo, ¿ya? Entonces, si se da cuenta, voy tomando componente a componente y lo voy dividiendo por su magnitud del propio vector. Por ejemplo, si estoy hablando del RAC, trabajo con la magnitud del RAC, no con la otra. No se nos vaya a confundir ahí. S por... No, profe, es dividido. La componente. Y obviamente que el vector unitario UAD no va a tener componente en catongo. Si el vector posición AD no tenía componente en el eje Z, obviamente que la dirección no va a tener componente en el eje Z, eso, más que claro. Pero como le he dicho, yo lo dejo listo para que frente a otro ejercicio, usted cambie aquí algunos valores y se ajuste, ¿no? Ahí no tengo problema en eso. Pero ojo, siempre va a haber algo más que usted va a tener que tener ese cuidado, ¿no? Por más que me pidan, profe, puede subir todos los Excel que lo he hecho, pero no se fíen en los Excel y que solamente con ver los Excel que he hecho antes lo van a resolver, ¿no? Aquí, si no estudió, va a tener un Excel que no le va a servir para nada. Y se lo doy firmado, ¿no? Si estudió y usted generó más Excel, ¿no? Y lo desarrolló con puro Excel, le va a ir bien. Si usted lo desarrolla solamente con papel y lápiz, le va a ir también muy bien, ¿no? Pero si piensa que lo va a salvar un compañero porque le va a mandar el Excel, pierda cuidado. Que tengo claro cuál va a ser el resultado. Ya. Entonces, ahora que tenemos los vectores unitarios, alguien me dice, profe, ¿y podría asegurar de que esto es tan bueno? Porque tengo duda con ese. Recuerde. Magnitud. ¿Ya? Usted ya sabe ya que la magnitud, ¿ya?, que debe tener esto es la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado, más esa componente al cuadrado, más esa componente al cuadrado, es igual a 1 para todos, todos me dieron 1, ¿ya? Entonces, bien ahí, bien ahí. Ahora, vamos a buscar los vectores fuerza, ¿ya? Voy a copiar esto mismo. Control C, control B. Vectores fuerzas. Fuerza. Esto lo eliminamos. Y acá. En vez de U, va a ir la T. ¿Ah? En vez de U, va a ir la T. T. ¿Qué habíamos dicho? Que aquí vamos a transformar estos en vectores. Pero me falta una fuerza, porque aquí no están todas. Correcto, no están todas. Me falta la fuerza del tractor. Ahora sí que están todas.
Ahora sí que están todas. Pero muchachos, como lo estoy trabajando en Excel, me va a quedar de esta manera. En cambio, usted, si lo está haciendo con papel y lápiz, usted va a decir, mire, el vector posición TAB va a estar dado por TAB como magnitud multiplicado por menos 0,683. Más. Ese menos, profe, páselo para acá, apuro. Bueno, le hago caso y queda mucho mejor. Sería menos TAB. Es más. Muchas veces, más que dejar el TAB primero, dejan el número y después multiplicado por TAB, pero es al gusto del consumidor. Alguien me puede decir, profe, yo lo uso así, 0,256 por TAB. Bueno, no hay ningún problema. Más. Más. 0,683 TAB. ¿Cómo quedaría nuestro TAC si usted lo está haciendo en su cuaderno? Menos 0,784. Y en vez de TAB voy a poner TAC, porque ahora estoy trabajando con los TAC. ¿Ya? Más 0,196 TAC. Menos 0,588 TAC. Y TAD va a ser menos 0,894 TAD menos 0,447 TAB. AB, DDDD. Esto es igual a nada, ¿no? O sea, ya estoy hablando solamente de los vectores, ¿ya? Yo me voy a mover un poquito más abajo. Y este sí que vale la pena sacarle una foto, porque para los que lo van a estar haciendo con papel y lápiz, ¿ya? Lo vamos a ir reteniendo para ir guardándolo, ¿ya? Ir explicando a medida que vamos a ir utilizando esto como si estuviese en su cuaderno. Ahí tengo mi ecuación. Entonces, esto mismo que está acá, tengo que llevarlo acá y me es más difícil. Porque no puedo dejar, por ejemplo, T. O sea, lo puedo hacer. Puedo dejar TAB así, TAB, TAB por 0,683. ¿Ya? Pero si lo estoy haciendo en Excel, muchachos, la idea es tomarme de este mismo para así trabajar con todos los decimales, ¿ya? Entonces, lo que voy a desarrollar acá, que en este punto va a ser este valor, ¿ya? Multiplicado por la magnitud de TAB. Y esto va a significar que aquí al final, todo mi vector unitario va a estar multiplicado por TAB, ¿ya? Este TAB no está en negrito porque es una magnitud. Esa magnitud de fuerza, ¿sí?, multiplica a todo este vector unitario. Lo mismo que es acá, ¿sí? Entonces, si se da cuenta, estoy copiando el vector unitario acá. Lo mismo que usted hizo aquí en papel. Yo estoy desarrollando lo mismo que hizo usted en papel. Era TAC, ¿ya? Este es TAD. Aquí y acá. Usted en papel lo tiene así,
Yo acá en el Excel lo tengo de esta manera. Ahora, lo bueno de esto, que lo asocio a un eje de referencia, asociándolo siempre con este versor J-tongo, o con el K-tongo, o con el I-tongo. Todo está asociado a eso. Pero me falta la fuerza. Y la fuerza, veo acá, digo, mira, la fuerza está aquí, 2000, pero ¿dónde la dejo? Y acá nos recordamos lo que tengo en la figura, ¿eh? 2000 y tongo. Entonces esos 2000 están en este casillero, en ese. Me voy para acá y lo selecciono ahí. 2000. Muy diferente a todos los demás, ¿eh? Muy diferente a todos los demás. Pero es el ejercicio que le vamos a hacer, ¿no? Entonces, voy a borrar. Dos cosas vamos a hacer. Voy a bajar este para que nos vaya acompañando, ¿no? Voy a borrar estas ecuaciones, este sistema de ecuaciones que, o sea, más que sistema de ecuaciones, estas fuerzas vectoriales que acabo de dibujar. Y ese no lo puedo borrar porque es el que copiamos. Así que estamos bien. Entonces, ahora vamos a desarrollar una suma. Sí, suma vectorial por cada eje. Eso significa que voy a ir a buscar, vamos a insertar, insertando un símbolo que es la sumatoria. Aquí está. Control C, control B, control B, ¿no? Tal como lo hicimos en más de alguna ocasión, ¿no? Para la sumatoria de fuerza en X y en Y. Aquí vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, vamos a hacer acá una sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Y vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Entonces, muchachos, aquí me voy a tomar un poquito más. No, voy a tomarme aquí, acá. Voy a tomar esto acá. Me voy a tomar esto acá. Y esto acá. Con el fin de agregar una cosa que les va a ayudar a recordar qué estoy haciendo acá, ¿no? Y esa cosita tiene que ver que acá yo lo que voy a desarrollar va a ser una búsqueda de todo lo que esté asociado al eje X, o sea, al I-tongo. ¿Ah? Y acá todo lo que está asociado al J-tongo. ¿Ah? Y acá lo que esté asociado al K-tongo. Ahí. Perfecto. Y voy a bajarlo un poquito más. Uno acá. Sí.
Entonces, acá arriba, yo como lo estoy haciendo en el Excel, yo lo que voy a hacer acá, voy a pegar esto que hicimos delante, lo voy a desarrollar tal como usted debería desarrollarlo en su papel, y usted va a decir, bueno, Rufe me dijo que ahora tengo que hacer una suma vectorial. Lo primero que voy a hacer va a ser una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué me quedaría? ¿Ah? Busco entonces. ¿Ah? Aquí, en el anterior, lo que no describimos, ahí se nos pasó, que estos son vectores, entonces este va con el itongo, mejor lo voy a copiar de nuevo. Sí, deme 2 segundos porque así lo dejamos, lo desarrollamos bien. Voy a desarrollar lo mismo que hice delante, pero ir con la idea de dejar, o sea, habíamos dicho que vamos a calcular T a B, que era menos 0,683 T a B, pero aquí lo que nos faltaba era el itongo. Delante no lo agregué, porque asumía de que estábamos trabajando con este vector, pero igual es bueno que quede de inmediato, ¿ya? De forma vectorial. Entonces, si estoy buscando un vector, ¿cómo no voy a dejar, ¿ya? ¿Cómo no voy a dejar su itongo, jotongo y catongo? Que es lo que lo hace ser un vector, ¿ya? Pues, más este que está acá, 0,256 TAB jotongo. Y finalmente más 0,683 TAB y catongo. Insisto, esto es en la forma del vector AB. Entonces, ya no hay que igualarlo a nada acá, que lo que estamos buscando, como señalo, es el vector TAB, TAC y TAD. Muy feo me quedó esa D, así que TAD. Es lo mismo que está acá arriba de todas maneras, solamente que insisto, arriba no le di los versores. Ahí fue un error mío, entonces prefiero arreglar de inmediato ese error, porque, insisto, estáis planteando en que son vectores. Y si no los dejo con el itongo, jotongo, esto que está acá, no son vectores. No tienen la forma de un vector, porque no me dice cuál es su dirección. TAC. Y ahora me fui al otro extremo, lo estoy dejando hasta con color los y J y catongo. Más 0,196 TAC jotongo. Más, no profesor, este es menos, gracias, 0,588 T A C y catongo. Por suerte, el último tiene dos nomás, que sería menos 0,894, está ahí, T A D y tongo. Se da cuenta, en el certamen de mañana también tiene que hacer muchas veces este mismo orden, pero se hace más fácil porque no están los componentes de Z. Entonces, es más rápido su sistema. Su sistema va a ser de 2x2. Aquí estoy generando un tercer eje, ¿ah? Y por lo menos me va a generar, ¿ah? Este nuevo versor, y me va a generar un sistema de 3x3. J.
Ahí tendría entonces, y elimino este, que me arrepiento de ese, ¿no? Entonces, como usted lo va a desarrollar, ¿no?, en su cuaderno, ¿no?, usted tendría esto y después dice, ya, profe, ahora estoy en condiciones de hacer la suma vectorial. O sea, la suma vectorial, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, ¿qué va a ir a buscar usted? Todo lo que tenga Itongo. ¿Y qué tiene Itongo? Profe, tengo el menos 0, 6, 8, 3, T, A, B. Y acá, y aquí sí que no es necesario poner el Itongo, porque ya estoy sumando, ¿ya?, todo lo asociado al eje X. Ya voy a trabajar solamente con el eje X, ¿ah? Por eso le dejé esa I, por eso le dejé esa J y esa K, ¿ah? No, no estoy trabajando ahora en un vector. Arriba era un vector. Aquí es una sumatoria, ¿ah?, de fuerzas, ¿ah? La sumatoria de fuerzas elimino los versores, ¿ah? ¿Qué otra cosa tiene I? ¿Este tiene I? No, profe, ese no tiene I. Este tiene J, ¿ya? También acá. Menos 0,784 TAC. Pues sigo buscando. Este tiene J, este tiene Katongo. Acá tengo otra. Menos 0,894 TAD. Sin J. O sea, sin Itongo, sin Itongo, ¿eh? Sin Itongo. ¿Y qué más tiene I? Profesor, nada más, ¿ya? Están todas las fuerzas. Y le dice, no, 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 falta una fuerza. La del, justamente, ¿ya?, le falta una fuerza muy importante, que es la fuerza que genera el tractor, que justamente está en el eje X, y usted está haciendo sumatoria en este momento, que serían esos 2000. Entonces aquí quedan más, porque es positivo aquí, más 2000. Todo eso igual a cero. Después vamos a pasar al otro lado como negativo, pero no importa, ahí ya lo tenemos. Tenemos resuelto ese, ¿eh? Después, sumatoria de fuerzas en I igual a cero. Si delante busqué todo lo que tenía Itongo, ahora buscamos todo lo que tenga Jtongo. Y ahí parto, 0, 2, 5, 6, T, A, B, S. No agrego el Jtongo porque sé que estoy sumando ahí, así que tenemos claro eso, ¿no? Más 0,196 T, A, C, menos, ahí está, menos 0,447 TAD. ¿Hay algo más que tenga un versor J? Busco y nada. Igual a cero. A ver si puedo mover esto un poquito. Ah, no tengo que mover este. Solamente un poquito aquí. ¿Ya? Y el último de los últimos, sumatoria fuerza en Z igual a cero. ¿Qué buscamos acá, muchachos? Buscamos entonces todo lo que tenga Katongo. Y lo que tiene Katongo es el primero de 0,683 TAB. Menos 0,588 TAC. ¿Hay algo más que...? No, profesor, nada más. Listo. Igual a cero. Y aquí voy a sacar una fotografía de medio segundo. Para sacar esta fotografía
y no perder esta parte. Lo voy a copiar acá. Y vuelvo donde estaba, aquí. ¿Ya? Ahora, borro esto. Borro esto. Borro esto. Voy a borrar este, este y este. Y voy a subir este y voy a subir este. Y en matemática usted vio cómo se resolvía un sistema de ecuaciones, ¿ya? Vio sistema de ecuaciones de 2x2, que eran bastante sencillos, ¿ya? Este de 3x3, que también no es tan complejo, ¿ya? No es tan complejo, ¿no? Es bastante sencillo, ¿ya? Aquí puede separar AB, ¿ya? Puede separar AB en función de AC, y después donde esté AB lo reemplaza, y tendría una ecuación de 2x2, y ahí resuelve. O sea, hay muchas formas, pero el Excel me entrega una herramienta, también lo puede meter en una calculadora científica que se lo va a resolver. Creo que esta es la misma calculadora, usted tiene ahí una opción para resolver sistema de 3x3, pero el Excel tampoco se queda afuera, y también dice, oye, también lo podemos resolver por acá. Entonces lo vamos a resolver por el Excel. Que lo vamos a resolver mediante las matrices. Antes de eso, me voy a mover para acá. Aquí. Voy a generar el mismo orden, ¿ya? Como estoy trabajando en Excel. Yo aquí voy a decir que aquí va a estar mi control C, y aquí lo voy a pegar, pero lo voy a pegar hacia el lado. ¿Ah? Ahí. Para seguir el mismo orden que tengo acá. Mire, yo quiero mantener ese orden. Quiero tener mi sistema de ecuación, tal como usted lo tiene en su cuaderno, yo también lo quiero tener, pero lo quiero tener en mi Excel. ¿Ah? Este es cero. De cero. Me he olvidado, pero también era cero, ¿no? O sea, aquí me voy a ir a buscar entonces en esta primera fila todos los que tengan itongo. El que tiene itongo es ese. Ah, y justo está asociado con el TAB. Correcto. Entonces, como que esté multiplicando, en este caso yo estoy multiplicando TAB por menos 0,6 y tengo este, exactamente ese. Pues sigo buscando. ¿Quién más tiene? ¿Eh? Itongo. Bueno, el TAC tiene un itongo, porque este es J y este es K. Entonces, S. Excelente. Entonces, lo que tengo es C, menos 0,784 multiplicado por TAC. Lo mismo que usted tiene acá. No lo puedo dejar tan igual como usted lo tiene en su papel, sino que asumo el trabajo en Excel. Y TAB. Y tongo, ¿eh? Y por último este, acá. Y aquí, lo mismo, busco todos los que tengan J tongo, que sería S, asociado al TAB, perfecto. S está asociado al TAC, perfecto. S está asociado al TAD, TAD, J, y profe, en la fuerza de FT acá es cero. Pongo, señalo ese, que es cero. ¿Ah? No hay problema ahí. Esto, muchachos, le sirve para cualquier otra asignatura, ¿ah?, en donde tenga que resolver sistema de ecuaciones. ¿Ah? Es bastante bueno, porque voy viendo inmediatamente cómo se van transformando los valores. En Z, TAB, acá, Z,
Igual voy verificando si me está dando lo mismo que le dio usted allá abajo, ¿ya? Y me doy cuenta que sí, claramente es lo mismo hasta el momento. Entonces tengo la sumatoria de fuerza en X, que tenga catongo, ¿ya? Asociado al TAB, perfecto, ahí está, positivo, de 0,68. Luego sigo buscando los que tengan catongo. Aquí tiene catongo, profesor, justamente con TAC. TAC es la misma columna de TAC. ¿Ah? Profe, no hay más, pero aprovecho de poner este de TAD. TAD con catongo sería 0. Compañero, tiene. Vamos a silenciarlo. Ahí se silenció. Entonces, ahora me voy. La última búsqueda es la fuerza que genera el tractor, ¿ah? Que es la componente en catongo, que sería esa. Y no es lo mismo, ¿ah? Pero en sí, interiormente, es exactamente el mismo resultado que usted tiene acá, yo lo tengo acá en mi sistema de ecuación. Si yo lo voy a bajar, usted si lo está haciendo con cuaderno, ya debió haber avanzado en el resultado final, ya me imagino que me lo tiene listo, ¿ah? Yo tengo que dar un siguiente paso, ¿eh? Ahora voy a resolver la ecuación. ¿Eh? Voy a resolver una ecuación. ¿Eh? Y para eso tengo que generar. ¿Eh? Pues aquí voy a generar. Resolviendo la ecuación. No, aquí no. Resolviendo el sistema de ecuación. El sistema de ecuación. ¿Dónde vas? Acá, piense que para que me quede igual que a usted, yo voy a poner todo esto igual a cero. ¿Ah? Para que me quede igual a usted, voy a decir que todo esto igual a cero. Ah, profe, ahí se está pareciendo más a un sistema de ecuación. Muchas gracias. Yo quería que fuera parecido al de usted, pero es lo que más me pude acercar. ¿Ah? No sé si se da cuenta, ahí están. Igual a cero, ahí tengo mi igual a cero. Igual a cero, ahí está mi igual a cero. Igual a cero acá del 2000, ahí lo tengo. ¿Ah? Entonces, vamos a resolver esta ecuación tal como la habíamos comentado, ¿no? Era un verdecito, ¿no? Y voy a agrandar un poco más porque aquí necesito cuatro datos, ¿no? Necesito cuatro datos que lo puedo llamar, ¿no? Voy a llamarlo el X, el Y y el Z, ¿no? En mi sistema de ecuaciones. Ojo que el X y el Y y el Z va a ser TAB, TAC y TAD. Pero no lo quiero llamar así debido a que es en Z. Estoy tratando de generar una especie de calculadora que usted tiene, ¿eh? Que también te pide estos valores. Y esto es los centros de. Entonces, solamente para resolver la ecuación, insisto, ay, ¿por qué no se vuelven al origen? Ahí está. Esto va a ser igual a S y voy a copiar lo mismo. Este hacia abajo, este hacia el lado. Y lo encierro. Y ahora voy a buscar la matriz inversa. ¿Ah? La matriz inversa, porque así se resuelve con una matriz inversa. ¿Ah? Y me pongo acá. Y ahora solamente matriz inversa. Que imagino que ustedes lo calcularon en matemática. ¿Ah?
hicieron el trabajo de matriz inversa, ¿ya? Pero aquí no voy a hacer sufrir tanto como sufrió en matemática, ¿ya? Y va a ser mucho más sencillo, porque la matriz inversa la voy a sacar de acá. Función matriz inversa, inversa. Aquí está. Dice, M inversa devuelve la matriz inversa de una matriz dentro de una matriz. Perfecto. Doble clic y selecciono esta. ¿Ah? Y ahí me entrega la matriz inversa, ¿ya? De esta. De acá. Esto es solamente matemática y álgebra que estoy resolviendo una dos matrices. ¿Qué dos matrices, profesor? Voy a resolver una matriz de 3 por 3 contra, ahora voy a multiplicar con una de 3 por 1. ¿Cuál es la 3 por 1? Esta. ¿Cuál es la 3 por 3? Esta. Pero necesito trabajar con la matriz inversa para poder resolver eso. Entonces, ahora voy a obtener los resultados. 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 Y este va a ser el resultado de X, de Y y de Z. Pero en sí, lo que voy a calcular, control C, control V, va a ser esto mismo que estoy presentando acá. Porque el valor de X fue tomado, ¿ya? De T a B, el valor de Y es T a C, y el valor de Z es T a D. Acá lo voy a dejar en un color muy amarillo, porque este es el resultado final. Es más, voy a agregar uno más, porque lo voy a dejar hasta con las unidades. ¿Cuáles serían estas unidades? Profe, si la fuerza del tractor eran 2.000 libras, todo nos va a quedar en libra. Exactamente. Todo en libra. Pero todavía no entrego el valor final. Todavía no genero esta multiplicación. Entonces yo ahora, tal como le había comentado, tengo que multiplicar, ¿eh? dos matrices, ¿eh? Entonces, voy a calcular acá, mediante la fórmula, así se busca. Dice, devuelve el producto matricial de dos matrices, una matriz con el mismo número de fila que en la matriz 1 y columna que matriz 2. Yo no puedo operar una matriz de 3 por 1 con una de 3 por 3, pero sí puedo operar una de 3 por 3 por una de 3 por 1. Y eso lo recuerdan ustedes de matemática. O sea, la primera matriz es nuestra matriz inversa. Me va a quedar así con ese signo gato, pero si se observa, tomé esta matriz, ¿ya? Y lo voy a multiplicar, ¿ya? Por esta matriz que está acá. Pero se va a dar cuenta que me va a dar un resultado negativo, ¿ya? Y vamos a preguntar el por qué ese resultado negativo, y se lo voy a explicar a continuación. ¿Por qué todo me dio negativo? ¿Ya? Porque, ojo, yo en mi calculadora o aquí en el Excel, yo no hice este traspaso de pasar este 2000 hacia acá. Entonces, en esta parte, que es mi D para resolver la ecuación, debió haber quedado menos 2000, porque acá yo ya separé, aquí es igual, igual, igual. Lo que tengo aquí es X más Y más Z igual a D. Y esa D no lo separé tal como lo estoy comentando ahora. Entonces, por eso me está dando todo negativo. Y se va a dar cuenta que si yo me voy acá y resuelvo solamente aquí,
Digo, no, si al pasarlo por allá, este pasa negativo, ¿ya? Y esto no es solamente para este, sino que también para estos que están acá. Porque puede ser que en otro momento este valor tenga, no sea cero, y tenga un valor. Y ahí ha encontrado los resultados, ¿ya?, para cada uno, ¿no?, de sus valores. ¿Ya? TAD. Y esto, muchachos, les va a servir para cualquier tipo de ejercicio durante lo que queda de su carrera. ¿Ya? Fácilmente uno puede resolver matrices, usted puede copiar de aquí. ¿Ya? Y ahí usted tiene ahí una calculadora que le resuelve sistema de 3x3. ¿Ya? Podría ser otro despuste de 4x4, ¿no? Lo va a desarrollar aquí sin problema. ¿Ya? Entonces, espero que haya entendido, ¿ya?, no solamente los cálculos asociados, ¿no?, sino que también haya entendido el concepto de esto, de lo que nos muestra este dibujito, ¿no? Este dibujo nos dice, mira, la tensión de los cables, ¿no?, la tensión de los cables está dado, si sumo todas estas tensiones, no me va a dar 2.000, me va a dar más de 2.000. ¿Ya? Profe, pero ¿por qué no nos da 2.000 si la fuerza... No, no, porque esos 2.000, si usted suma las componentes X de TAC, de TAB, de TAD, ahí le va a dar 2.000. Pero como se empiezan a generar una distorsión de los ángulos, ahí tienen que ir aumentando esas tensiones. Lo mismo pasa en los ejercicios que usted está desarrollando para estudiar el 2D. Usted tiene una carga acá W y una carga acá también W. Aquí unido de esta manera, con un ángulo de 10 grados, y acá con un ángulo de 100 grados. ¿Eh? ¿Dónde las tensiones van a ser mayores si ambos son W? ¿Dónde va a haber mayor tensión? ¿En el caso 1 o en el caso 2? Le dejo esa tarea, piénselo. ¿Eh? Piénselo, a decir, ah, mire, no, probablemente en el caso 2, como el ángulo se abre más, la tensión va a ser mayor. Yo quiero que piense eso más que solamente resolver un ejercicio. No, el resolver el ejercicio va de añadidura y yo lo hago acá en Excel y se da cuenta que lo resuelve de inmediato. Encontrar el concepto de lo que usted ve en el día a día en su trabajo, ¿eh? Que esto le puede conllevar a un ahorro, desde comprar eslingas más económicas que me van a resistir lo que yo quiero que me resista. No estoy pensando en la inseguridad del trabajo, sino que solamente con generarlo de una mejor forma, lo amarre en su equipo, uno va a ahorrar y otra cosa lo va a hacer más seguro, porque los cables ya no van a estar sometidos a tanta tensión, ¿eh? Porque usted lo va a utilizar como en el caso, o sea, en el caso 1, no en el caso 2. Además, me dice, profe, nosotros ya lo tenemos, no sé, 120 grados. Más tensión le están generando a estos elementos. ¿Mm? Es más, fíjese si yo hago lo siguiente. Voy a borrar todo. ¿Qué pasa si yo esta distancia de 8 pies, ¿ya?, al punto A lo dejo a 2 pies? Lo hago la conexión acá. ¿Qué pasaría con las tensiones? ¿Aumentarían o disminuirían? Piénselo, pero yo lo puedo hacer acá. Voy a cambiar esa. Aumentaría. Perfecto, veámoslo. ¿Dónde lo cambiaría? Entonces, todo lo que habíamos dejado con el valor 8, de 8 pies, aquí, el punto A, en vez de 8 voy a dejar en 2. Y no hice ningún cambio, ¿ah? Solamente ese 8 lo transformé en 2 y ningún otro cambio más. ¿Ah? Enter. Y tal como indicó su compañero, que acá lo tengo por acá. Aquí está su compañero Pedro. ¿Eh? Tal como indicó don Pedro. Vamos a ver ahora las tensiones. Miren las tensiones. Cada tensión de cada cable está soportando más carga
que la misma fuerza que está generando el tractor. O sea, es raro, entonces, disculpen, no es raro, hay que tener cuidado para que esto no sea extraño en su trabajo y usted tenga la capacidad de detener una labor y decir, oye, aquí están reforzando, llevando esta linga, estos cables a un mayor esfuerzo, ¿ya? Que inapropiado, van a gastar probablemente en 3 metros más de cadena, en 3 metros más de cable, pero con cables con menor resistencia, porque no lo necesito, ¿ya? De tanta resistencia. Miren, ¿qué pasa si transformamos este 2, ¿ya? En un SIM, en vez de... Dos segundos, que cometí un error. Me traje algo. Y apreté. A ver, todo de nuevo. Ah, aquí cometí un error. Cometí esto. Ahí sí, me había asustado. Ya. En vez de 8 que me dice acá, gastemos, era 8 y nos daba valores de 900 el mayor. De 900 el mayor. Compremos 4 pies más de slinga y en vez de 8 sean 12 metros. Y voy a alargar cada uno de estos un poquito más. Lo voy a revisar. Y han bajado. No tanto, no profe, no tanto. A ver, dejemos en 16. 16. Bajó tanto, profe, ¿sabe qué? Ya no está bajando tanto y estoy gastando más dinero. Ah, entonces aquí en un ejercicio que usted va a tener como certamen, ¿ya? Yo le podría dar valores, que tengo ejercicio así, ¿ya? Que doy valor económico a la eslinga por metro. Y usted busca la optimización, ¿ya? De cuál deberían ser los largos, ¿ya? Asociados a que me resista, pero también que sea económico. O sea, que sean seguros y que sea económico a la vez. Y solamente jugando con estos valores. Y ahí usted tiene la selección de algunos elementos. Muchachos, tal como me lo habían pedido, esto lo voy a subir en un ratito más. Subiendo el video al YouTube y subiendo este ejercicio para que también ya lo tenga desde ya. Y tiene aquí un sistema de ecuaciones listo. Y le dejé esto acá pegadito. Estoy sin cámara. Como le había conversado anteriormente, íbamos a ver el tema de momentos, pero ya por la hora no hemos tomado ningún receso el día de hoy. Ya tendríamos que haber tomado, les debo como 2 recesos. Entonces, se los pago con esta retirada antes para que se vaya a preparar, ¿ya? Y prepare el certamen de mañana, ¿ya? Tal como les comenté, ¿ya? El certamen ustedes lo van a encontrar a partir de las 8:30, ¿ya? Si usted quiere partir a las 10 con su certamen, cosa de usted, pero se va a cerrar a las 10:30, así que tendría media hora nomás para hacer el certamen, ¿ya? Así que no se lo recomiendo. Se lo recomiendo que parta a las 8:30, porque así tiene 2 horas para resolverlo, ¿ya? Insisto, tiene 2 opciones. Poner solamente el resultado, ¿ya? Y se dice, ya listo, voy a poner los resultados que me entregó. O además, me sube, ¿ya? Donde dice acá primero, mira, aquí es de cuestionario. Aquí van a estar, aquí va a estar el certamen propiamente tal, ¿ya? Y aquí donde dice tarea, aquí suben ustedes el desarrollo para que en caso de que, tal como hice el ejercicio ahora en el Excel, me equivoco con un valor y tengo todo el ejercicio mal desarrollado, ¿ya? O sea, el desarrollo en sí mecánicamente está bien, pero el valor final no está bien. Y así se caen después los puentes, ¿ah? Pues ahí tendría que ponerle un 0 y el aula le va a poner un 0, ¿ah? Pero si me pone, obviamente, el desarrollo, yo lo voy a revisar, voy a decirle, mira, está bien, pero ojo con este cálculo. Aquí se equivocó, porque también tiene que existir una retroalimentación,
para que no se vuelvan a caer los puentes. Y yo le voy a decir, mira, aquí se equivocó para que no cometa este error nuevamente. Si le pongo el cero nomás, no va a aprender nada, se va a ir con un cero. Y no es la idea es que aprenda. Así que muchachos, hasta mañana, éxito mañana en su certamen. Espero que les vaya bien. Sí, don Rafael, no hay problema, me puede llamar para ver su tema que habíamos conversado anteriormente. Ya muchachos, que estén muy Profe, bien. buenas noches, muchas Profe, gracias. ¿sí? disculpe, no sé si es que tiene alguna novedad con respecto a lo de la Ah, ayudantía o está sí. averiguando. Sí. No, yo te había dejado en algunos correos de copia, ya estoy, nos autorizaron para el tema de la ayudantía, pero no tengo ayudantes porque los alumnos que están en este periodo, en el diurno de su carrera, están recién este semestre con esta asignatura, ¿ya? Entonces estoy buscando con el profesor Alejandro Badilla, ¿ya? Que él es jefe de carrera con los alumnos que están saliendo de la ingeniería de ejecución en mantenimiento industrial, la antigua, pero el problema ahí es que los cabros están con su trabajo de título y no tienen mucho tiempo, entonces tengo ahora dos nuevos, porque uno se comprometió que la semana pasada me iba a confirmar, ¿ya? Es más, para que no quede mentiroso, le voy a mandar un correo con copia a usted, don Ricardo, porque me dijo que lo iba a pensar el fin de semana y no me recordó, no me dijo nada. Entonces le voy a mandar el correo, se lo voy a dejar con copia a usted a ver si nos dice algo. Y así por último, entras tú a hablar con él también porque ahí tenía un temita, lo tengo en mi celular el nombre del alumno, ¿ya? Pero ahí se lo voy a dejar en copia. Igual tengo dos cartas bajo más la manga, pero está complejo el encontrar el alumno, ¿ya? No es tan complejo el pagar al alumno porque las lucas están. ¿Ah? Usted vio ahí los correos que nos autorizaron, pero el alumno me está costando. Ya, ok, profe, vale, no hay Así que problema, ahí vamos a estar si ustedes atentos a tienen el cualquier cosa. contacto de alguien igual, impeque. ¿Ah? Yo Ok, también hablé con voy a hacer las averiguaciones. un alumno del último año de su carrera que ya tuvieron esta asignatura y lo mismo, están como todos en que sí, profe, podría, pero a ver, deje pensarlo. ¿Ah? Para que si tiene algún contacto alguno de ustedes, ¿ya? Ahí el mismo Zachary, ¿ya? O el mismo don Rafael, también ahí podría hablar con sus compañeros de más arriba, alguien que usted haya visto que le ha ido bien en eso, y podrían ayudarse, ¿ya? Ok, profe, igual voy a preguntar si tengo conocidos que están con la ejecución, están terminando Ah, de los buena. años anteriores. Así que Excelente. voy a preguntarle a ver si es que se motivan. Ya pues. Vale, profe, gracias. Estén muy bien. Saludos a todos. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Chao, Chao, chao. buenas noches, profe. Chao, Buenas profe. noches, profe. Éxito Hasta luego, mañana. profe.